carnavalet, 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 carnavalet. Vida que quero levar e ter tranquilidade pra continuar. Vou resistir atento às duras do tempo e ver o movimento do mar barulhento. Vida que quero viver, é necessário sempre comigo você. É bom estar contigo à luz do luar. Cede que possa nova pra gente escutar. Vamos dizer a vida não tarda. A vida não falta lugar. My honey, my honey, my love, my darling, my girl. Eu quero, quero tamborim. My honey, my honey, my love, my darling, my girl. Eu quero, quero tamborim. My honey, my honey, my love, my darling, my girl. Eu quero, quero tamborim. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Mundo del Cotorro. Hoy tenemos una invitada especial, escultora. Acá la tenemos a Mauchi. La recibimos con un vino cosecha 1804. ¿Es placentero hacer esculturas? Es muy placentero, es hermoso. Te olvidas de todo, te pasa el tiempo, el hambre. Una vez que empezás a hacer una escultura, que sacas una idea, querés seguir, seguir y no podés parar. Que te moleste, que nadie te llame por teléfono. No. A ver, ¿esto puede ser posible? Estás haciendo una escultura, te llaman por teléfono, te interrumpen. Te interrumpen el momento de inspiración. Sí, te molesta, te molesta. Te molesta, pero no solo eso. Imagínate esto. Puede ser que inconscientemente vos estás haciendo un rostro a esa persona, físicamente su rostro, y algo lo derivás a la escultura sin darte cuenta, vos inconscientemente puede suceder. No. No puede pasar eso. No, no pasa eso. ¿Por qué podría llegar a pasar? No. Sería bastante lógico. Estás haciendo otra cosa, ya sabés lo que querés hacer. ¿Y es como amasar cuando haces pizza o no? No. No es abastada. Ah. Uno de los trabajos tuyos, por ejemplo, puede estar tentada. Está tentada y no para de reír. ¿Viste alguna vez a un ovni? No. ¿Nunca viste un ovni? Es raro, hoy en día, que una persona no vea un ovni, es raro. ¿O no? Por lo menos algo, una luz, una duda. Creo que existe, pero somos que luchan. ¿Vos viniste desde Tucumán? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 12 años. 12 años. Sí. Y bueno, extrañas. Sí, cosas. Sí, claro, cuando me voy para allá, ya es cuando acá. ¿Se puede llamar escultura? La cabeza que estamos viendo ahí. ¿Qué es una escultura? Claro, es una escultura. Es una escultura de papel. Una escultura de papel. Es una escultura de papel maché. ¿Vos trabajás en...? Papel maché. Esto, ¿ves? El cuidadito, el papel maché. No sé si se ve, ahí atrás hay una piedra. Ahora hacemos un plano director, un plano corto. Sí. Ah, me gusta trabajar con diferentes cosas. Ajá. Piedra reconstituida, esto es papel maché, son cosas diferentes. Manejando diferentes materiales. Sí, sí. Lo que yo estaba viendo ahora cuando vos hablabas, sí, es tu pelo. Mi pelo. Se me ha ocurrido que estaría buenísimo hacer una escultura viva, una escultura con tu cabeza. ¿Con mi cabeza? Claro. Hay una cabeza de piedra, pero hay una cabeza de papel. Podría haber una cabeza viva. ¿Una cabeza viva? ¿Pero qué me vas a dar con el disco? No. Te corto el pelo. Te hago una escultura en el pelo. ¿Una escultura en el pelo? No es mala la idea, ojo, ¿eh? No es mala la idea. No es mala la idea. ¿Pero qué te...? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ahora mismo? ¿Ahora? ¿Si te animas? Sí. Buenísimo. No, me encantaría, ¿eh? La verdad que sí. Está buena la idea. Bueno, ¿querés empezar ya mismo? No tengo ningún problema. Sí, empecemos. Me gustó, dale. Bueno, miren, este es el nuevo corte de pelo que tengo. Lo que iba a terminar siendo una escultura en un ser vivo, terminó siendo simplemente un corte de pelo buenísimo, que me encantó. Entonces le pido disculpas a Mauchi, que tuve que interrumpir la bola. Muy bien, a mí me gusta. Bueno, eso es importante, ¿eh? Si a ella le gusta, está bueno, ¿no? Es un look excelente, copado. Así que bueno, me lo dejo. Voy a andar por ahí con este look. Escultora y peluquera. Una cosa de loco.
voy a recuperar mi lugar, así nos despedimos del programa. ¡Ahora estoy! Bueno, voy a recuperar el lugar. Está bueno, está bueno. No, ¿puede ser que de este lado me quedó un poquito más de pelo y yo sienta como que la cara se me va para un lado por el mayor peso del pelo? No puede ser. Igual ahora me tengo que dejar nada sencillita. Pero bueno, eso me tendría preocupado. No. Quiere decir que entonces puede ser algún problema. No, no me puedo perder. Claro. Bueno, claro, algo final. Te agradezco mucho la presencia. Realmente, bueno, fue un gusto tener una escultora. Además, a poner ya y para que la gente lo pueda ver en vivo. No, lo mostramos por el momento. Sí. Por el momento. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que me la diste muy bien, es muy simpática, muy bonita. Ay, gracias. Y no sé, si aceptás ir a cenar por ahí un día de estos. Sí, claro. Bueno, bueno, ahora me pasas el aparte con ese pelo me encanta. Ah, bueno. Sí. Voy a llamar un poco la atención, pero bueno. Sí, bueno, sí. Llamamos un poco la atención. Hasta el próximo programa, realmente ha sido un gusto nuevamente, así que adiós.